Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 198 de la telenovela turca Homer Sueños Robados. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Yasar. Él está en la cocina de la mansión conversando con Asli. Ellos ya están casados. La boda fue algo simple, sin ceremonia ni nada. Yasar le pregunta a Asli si ya acabó todo el trabajo para que puedan irse. Asli se pone nerviosa y le dice a Yasar que no, aún no. Yasar le dice que ya todos cenaron y ya no hay nada más que deba hacer. Asli le dice que quizá a alguien se le antoja tomar té y será mejor esperar un poco. Yasar empieza a reír, él se da cuenta que Asli tiene miedo de irse con él. Yasar le dice que no tenga miedo, él no la va a tocar si no es con su consentimiento. Asli se tranquiliza un poco y le dice a Yasar que es un buen hombre, no tiene idea de cuánto. Yasar le sonríe y le dice que no cree que nadie vaya a querer algo a esta hora, ya es tarde. Él le dice a Asli que no vaya a dormir muy tarde. Él se despide y se va. Asli solo lo mira y sonríe. La escena cambia al Levent. Luego de conversar con Meriem y escuchar las palabras de rechazo de ella hacia él, Levent se va a su habitación. Él entra a su habitación y ve a Melis adentro. Melis lo ve entrar, se pone de pie y nerviosa le dice que necesita hablar con él ahora mismo. Levent mira enojado a Melis y le dice que para serle honesto, nada de lo que ella pueda decir le importa. Levent intenta alejarse, pero Melis lo toma del brazo y le dice que por favor la escuche. Levent la mira muy enojado y Melis le dice que ella quemó el vestido, que por favor le diga lo que quiera, pero que no la mire así. Luego Melis finge llorar. Levent la mira enojado y Melis le dice que está arrepentida de lo que hizo y la culpa la está matando. Levent enojado le dice que difamó a Meriem. Melis llorando le dice que el amor que siente por él a veces saca lo peor de ella. En ese momento no era la Melis que él conoce. Melis le dice a Levent que hará todo lo posible para pedirle perdón a Meriem, hará de todo para que la perdone, incluso se pondrá de rodillas, que vaya con ella y lo mire con sus propios ojos. Levent, muy enojado, le dice que lo que ella hizo no se borra con una disculpa. Es hora de que lo entienda. Que acabo de hablar con Meriem y no aceptará ni sus disculpas ni las de él, porque cometió el error de creerle. Levent toma asiento. Melis lo mira muy triste y le pregunta si él la puede perdonar. Levent la mira enojado y le dice que él solo cumplirá con su promesa. Melis se arrodilla ante Levent y le dice que le jura que eso no volverá a pasar. Levent, enojado, le dice que lo deje solo. Melis se pone de pie y sale de la habitación de Levent. Nos vamos a la casa de Safiye. Vemos a Mine sentada en la sala a punto de dormir. Ella está feliz y dice que la pasó muy bien hoy. Nunca había compartido tanto y estar tan cerca de Dogan. Horas antes, Mine y Dogan organizaron una cena para Safiye, Aysés, Emil y Nerimán. Ahí le contaron a Mine que unos hombres la estaban buscando. Mine está un poco preocupada pensando en esto que le dijeron y se pregunta si esos hombres que la están buscando trabajan para su padre. Si es así, esta felicidad acabará. Mine empieza a pedirle a su Dios que por favor no la separe de estas personas. Desde que su madre falleció, todo fue tristeza en su vida, pero ahora por fin está feliz de nuevo junto a estas personas. Ella solo suspira y se recuesta para dormir. Regresamos a la mansión. Vemos a Levent en su habitación aún. Homer abre la puerta y se queda mirándolo. Levent le dice que lo decepcionó mucho, que puede hacer para que lo perdone Meriem. Homer escucha esto y le pregunta a Levent si se siente bien. Levent mira a Homer y le dice que vaya con él. Homer se acerca y Levent lo carga. Homer le pregunta si hizo enojar a su hermana. Homer le dice que le pida una disculpa, él a veces la hace enojar, pero ella lo perdona cuando se disculpa. Levent le dice que ella está muy enojada, y Homer le responde que entonces tiene que dibujar 10 líneas. Levent le pregunta a qué se refiere.
Homer le dice que su profesora en la escuela les hace dibujar líneas cuando alguien lo hace mal. Ella les hace dibujar 10 líneas más hasta que le salga bien. Es por eso que Levent es mejor que tome una hoja y dibuje sus líneas. Levent le dice que está bien. Levent siente un pequeño dolor en el brazo. Homer le pregunta si se siente bien y él le responde que sí. Homer le dice que si quiere puede ponerle un ungüento en el brazo. Cuando su hermana se lastimó el brazo, él le puso uno. Levent le pregunta si su hermana se lastimó el brazo y Homer le responde que sí, pero con el ungüento ya no le duele. En ese momento Miriam toca la puerta de Levent, entra a la habitación y le dice a Homer que es hora de tomar su leche para ir a dormir. Homer se despide de Levent y le dice que haga su tarea. Él sale de la habitación de Levent y luego Levent se acerca a Miriam y le dice si le puede preguntar algo. Miriam le dice que Homer tiene que dormir, irá con él. Miriam le dice a Levent buenas noches y luego sale de la habitación. Levent se sienta sobre su cama, se queda pensando un momento y luego se alista para dormir. Es así como acaba el día. Al día siguiente vemos a Ashley preparando el desayuno. Yazar entra a la cocina y lleva en sus manos dos bolsas. Ashley le dice que acaba de preparar el desayuno para Olya y ahora está preparando más café. Yazar le dice que llevó pan recién horneado, está rico y caliente. Ashley lo recibe y Yazar le dice que también compró esto. Él le entrega a Ashley una pequeña sonaja y le dice a ella que los bebés duermen mejor con ese sonido. Ashley sonríe y le dice que es precioso, pero no lo hará sonar ahora, alguien podría escucharlo e incomodarse. En ese momento, Olya entra a la cocina y Ashley se asusta y esconde la sonaja en su espalda. Olya se acerca a ella y le pregunta qué está haciendo. Ashley se pone nerviosa y le dice que acabó de preparar su café, si quiere puede llevárselo a su habitación. Olya le dice que no, ella se lo servirá personalmente. Olya empieza a servirse su té y Ashley retrocede un poco. Ashley, al retroceder, de casualidad agita la sonaja y esta suena. Olya mira fijamente a Ashley y le pregunta qué fue ese ruido. Ashley, nerviosa, le dice que fue la bolsa del pan, de casualidad la movió. Olya la mira fijamente y sale de la cocina. Ashley está muy agitada y Yazar le pregunta a ella cuál hubiera sido el problema si Olya hubiera visto la sonaja. Ashley le dice que no quiere que nadie sepa aún que está embarazada. Yazar le dice que debería decirles, si alguien le pregunta a él, él dirá la verdad. Ashley le dice que entró en pánico y Yazar le responde que no tenga miedo, él es su esposo y está para apoyarla. Nos vamos a la entrada de la mansión, vemos a Melis bajando las escaleras hablando por teléfono sobre los detalles de las vajillas para su boda. En ese momento tocan a la puerta, ella abre y es un hombre. Este hombre pregunta por la señora Melis. Melis le dice que es ella. El hombre le dice que viene de parte del hospital donde recibió su último tratamiento. Hubo un error en el sistema. Ellos le dijeron que no podrá tener hijos, pero en realidad sí puede tenerlos. Cometieron un error y le dieron información errónea. Melis queda sorprendida. En ese momento aparece Bahadir atrás de ella y le pregunta qué ocurre. Melis lo mira muy asustada. Bahadir se acerca y le pregunta al hombre qué ocurre. El hombre le dice que no puede decirle nada a él, esa información solo se la puede dar a la señora Melis personalmente. Bahadir le pregunta a Melis qué ocurre y ella le dice que no sabe, pero hablará con el señor y luego les contará a todos lo que le digan. Melis invita al hombre a pasar y ambos se van a hablar en privado. Bahadir solo la mira muy pensativo. Melis y el trabajador del hospital salen al patio y empiezan a conversar. El señor le dice a Melis que ella está en su derecho de demandar al hospital, pero si no lo hace entonces le ofrecerá un año de atención gratis y tratamientos gratis en el hospital. Melis le dice que no se preocupen, no demandará. El señor le dice que tienen que hacer la decisión oficial. Melis le dice que está bien, entonces firmarán unos documentos. Ella firma los documentos y no demanda al hospital. La escena cambia a la cafetería de Safiye. La vemos junto a Neriman.
En ese momento, los mismos hombres misteriosos entran a la cafetería y les dicen que sí pensaron que se librarían de ellos, pues que les dejen decir que no es así. Neriman les pregunta qué quieren. Los hombres les dicen que les entreguen a Sera y las dejarán en paz. Neriman le pregunta quién es Sera, no conocen a nadie con ese nombre. Los hombres le dicen que si no les entregan a Sera, entonces quemarán ese lugar. Uno de los hombres saca una foto de la joven llamada Sera y se las muestra a Neriman y a Safiye. Ellas quedan totalmente sorprendidas al ver que la mujer de la foto es Mine. Mientras tanto, vemos a Ise fuera de la cafetería. Ella ve a los hombres dentro de la cafetería, saca su celular y llama a Dogan. Aise le pregunta a él dónde está y Dogan le dice que está camino a la cafetería. Aise le dice que los hombres que están buscando a Mine están de nuevo en la tienda, están adentro con Safiye y Neriman. Aise le pide a Dogan que por favor vaya rápido. Dogan le dice que ya está yendo, que no entre y que se esconda. Aise le dice que está bien y que se apresure. Luego regresamos adentro de la cafetería. Los hombres le muestran la foto a Neriman y a Safiye y le preguntan dónde está la joven. Safiye le dice que no conocen a la joven de la foto. Los hombres se enfurecen y empiezan a tirar todas las mesas al piso y a patear las sillas. Neriman saca su teléfono e intenta llamar a la policía, pero los hombres se acercan a ella y le dicen que entregue su teléfono. Safiye y Neriman entregan su teléfono y los hombres le dicen que si involucran a la policía las cosas serán peor, no las dejarán en paz. El hombre les pregunta nuevamente dónde está Sera. Safiye y Neriman están muy asustadas. El capítulo acaba con Neriman y Safiye. Los hombres le gritan muy fuerte que hablen dónde está Sera. Safiye y Neriman siguen negando todo. Uno de los hombres sale a buscar en los alrededores de la cafetería y encuentra a Ise escondida. Él la toma del brazo, la hace entrar a la cafetería y la empuja hacia Safiye. El hombre les dice que digan dónde está Sera, saben que está allí. El hombre le quita a Ise su teléfono y le dice que es mejor que hablen de una vez dónde está ella, si no dicen la verdad entonces las lastimarán. En ese momento entra Dogan a la cafetería sin hacer ruido. Él lleva un palo en la mano y empieza a golpear a los hombres. Dogan les dice que se vayan de allí, él los golpea muy fuerte. Los hombres salen corriendo y uno le dice al otro que ellas la están escondiendo, si no la encuentran el jefe se enojará. El otro hombre dice que sí, pero ahora lo mejor es seguirlas para saber dónde la esconden. Los hombres se van y planean seguir a Neriman, Aise y Safiye para saber dónde esconden a Sera, quien es en realidad Mine. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.